听起来像是科幻电影，不说恐怕很难想象这声音来自镜头前这片湖泊。Y también en Norteamérica, en algunos países que le llaman los lagos cantantes. 这里是智利中部马乌莱大区，这片湖泊名叫马乌莱湖，海拔高度2163公尺，是一座高山湖泊。最近，当地保护协会人员录下这段影像，会唱歌的湖掀起讨论。当地冰河专家来解惑，表示声音是因为冰湖表层正在融化。Este hielo que se forma en la superficie es más liviano y flota sobre el agua. El agua eventualmente sigue moviéndose por corrientes o porque el viento en otras zonas sigue movilizando esa agua. Y por lo tanto este hielo en lagos que se forma en la superficie eventualmente puede moverse, puede y deformarse, agrietarse,Y por lo tanto, generar ruido. 湖面冰层移动破裂都会产生声音，不止智利，北美洲地区的高山湖泊也会出现相同情况。不过专家表示，这种现象在北美比较常见，发生在智利的几率比较小，格外引起关注。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。